¿Qué es un sueño? Es un suceso, aspiración o cosa que se anhela o se persigue, pese a ser muy improbable que se realice y el que se piensa con placer. Todos tenemos sueños desde que somos pequeños. Soñamos con crecer, con crear, con lograr, con ser algo grande en la vida. Nada nos puede detener, nada nos parece imposible. Crecemos con la idea de buscar una meta y perseguirla durante toda la vida. Tener algo por qué luchar hasta lograrlo, sabiendo que no siempre será fácil. Pero siempre manteniendo la fe de que algún día llegaremos a tener ese logro por el que tanto luchamos. Mi sueño es jugar béisbol con los Yankees de Nueva York y ganar una serie mundial. Mi sueño es tener una fundación donde pueda ayudar a los necesitados y a las personas indigentes. Que México gane la Copa Mundial. Que haya un Papa mexicano. Mi sueño es ver un partido del Real Madrid. Mi sueño, quisiera tener una vida en el campo, en un rancho o algo así. Mi sueño es ser feliz. Mi sueño es conocer China. Mi sueño es terminar la carrera y casarme. Bueno, un sueño es primero una capacidad que Dios nos regala, porque es a través de los sueños que el hombre ha cambiado el mundo. Antes de tener este gafet, por ejemplo, este collar, nuestra ropa, el corte de pelo, una pulsera, primero es una idea y luego la conviertes en realidad. Entonces, la capacidad de soñar es la capacidad que Dios nos dio para convertir eso que anhelamos en realidades concretas. Así lo definiría yo de una manera simple y clara. El sueño más grande que yo tengo es poder dejar un legado, poder dejar un nombre y un hecho histórico de que cuando yo me vaya a este mundo, el mundo no sea igual que como yo empecé a vivir en él. Mi sueño cuando era de atleta activo era ir a Juegos Olímpicos. Lo definí porque toda mi vida, la mayoría del tiempo, pues, entrené lucha olímpica. Entonces, el objetivo de un deportista siempre es ir a Juegos Olímpicos. Es lo más alto que se pueda llegar en el deporte. Y se fue construyendo conforme fui conociendo experiencias de victorias estatales, nacionales, internacionales, y se fue formando por eso. Sería más como una meta que te gustaría cumplir, pero lo suave de un sueño es que siempre está bien que esa meta nunca la concretes, pues. Y te tienes que contestar qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, dónde lo quiero, quién me va a ayudar, qué recursos tengo y quién me puede asesorar. Y esas son las preguntas básicas para poder concretar un sueño. Porque, bueno, en lo personal, con mi proyecto de Pixel, que es una plataforma web para llegar a usuarios de tecnología cine y videojuegos, la idea siempre es llegar a más personas. Y lo padre del proyecto es que siempre va a crecer a un modo en que nunca va a haber una meta establecida, pues. Nunca hay un objetivo que digas, hasta aquí ya está todo. Entonces, lo suave, yo creo que del sueño ese de Pixel es que siempre va a estar ahí presente, pues. Nunca termina. Yo siempre fui una persona muy rebelde, nunca me gustaron seguir los prototipos de la mayoría de la gente. Y yo creo que eso fue lo que me empezó a encaminar a seguir un sueño diferente, ¿no? A marcar nuevos caminos y no a recorrer los caminos que ya estaban construidos. Yo siempre fui admirador de las películas de contacto, de combate, Van Damme, Bruce Lee, todas las series de las Tortugas Ninja, los Power Rangers, todo lo que tenía que ver con combates me llamaba mucho la atención desde niño. Entonces un compañero, a mí me gustaba mucho ver la Triple A. Con mi papá me gustaba ver, pues como dicen popularmente, los catorrazos, ¿no? Entonces un compañero en la primaria
me invitó porque sus tíos entrenaban lucha. Toda la familia de parte de su mamá compitieron en lucha. Me invitó y me gustó, era lo que me llenaba, lo que me gustaba, lo que me entretenía. Entonces ese fue el inicio. Con el de Proyecto Pixel, lo primero que nada es que vimos una problemática en México y ya de ahí empezamos a trabajar en crear la plataforma y todo eso. Y el sueño siempre fue competir a nivel local, regional, nacional. Y pues gracias a Dios y al esfuerzo que hemos realizado en este año y medio de trabajo, pues ya es un proyecto que llega a nivel internacional, ¿no? Llega a personas de España, de Francia, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Los sueños no son sencillos de mantener. Muchas veces la gente llega a decirnos que ciertas cosas no se pueden lograr, que estamos yendo muy lejos y que mantengamos los pies en la tierra. Es justo lo que no debemos hacer. La mayoría de la gente se pierde en el camino y se rinde ante sus metas. Creer en el proyecto. Si tú no crees en el proyecto y tú no le echas las ganas que merece el proyecto, yo creo que nadie te lo va a comprar. Si no empiezas por ti, por creer en lo que estás haciendo, no se lo puedes vender a nadie y nadie va a creer que es una buena idea. Entonces yo creo que lo primero es, y lo más importante es, creer en lo que estás haciendo. Es que en cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Entonces, pues gran parte de mis obstáculos creo que soy yo mismo. O sea, la soberbia creo que es uno de mis más grandes obstáculos. Mantener una humildad siempre para aprender y para vaciar la copa y tener así que un espacio para seguir aprendiendo todo el tiempo. Creo que es algo bien importante y pues estar dispuesto a perder, ¿no? Las dificultades que he tenido son... Las que más me han afectado son las lesiones. Las lesiones en ese deporte es muy común. Entonces yo he estado lesionado casi de todas partes del cuerpo. Tengo dos cirugías de hombro que son las dificultades más difíciles. La mayoría del tiempo que estuve compitiendo, competía lesionado. Se me luxaba el hombro cada rato, cada entrenamiento se me luxaba. Entonces tenía que, a pesar de todo, seguir entrenando y no tenía que rendirme porque... Sí, hay un dicho que, bueno, una frase que dice, el dolor dura un día o meses, años, pero si te arrepientes de hacer las cosas, nunca lo vas a intentar y eso va a durar para toda la vida, el arrepentimiento va a durar para toda la vida. Entonces, a pesar de todo eso, tenía que seguir. Esas son las grandes dificultades, el falta de dinero para asistir a algunas competencias, pues la escuela, estudiando, trabajando y entrenando era algo muy difícil, pero...